Ay, qué difícil empezar la mañana. Si al menos hubiera dejado los muñequitos acá. Aunque tal vez hay uno, ¿no? ¿Y esto? Gracias por ocultar lo nuestro. ¿Galácticamente tuya? ¡Keta! ¿Pero qué le pasa a Keta? ¿Por qué anda dejándome notitas? ¿Y qué significa esto de gracias por ocultar lo nuestro? En ningún momento le he dado pie para que piense que yo quiero algo más con ella. Es cierto, compartimos lo de los muñequitos. A los dos nos gustan los muñequitos. Pero yo no quiero nada más que no sea una amistad con ella. Ya, es una chica simpática, muy buena gente, que prepara unos muffins espectaculares. No, eso sí, los muffins son muy ricos. Me pregunto cómo los hará, porque el de plátano con semilla de... ¡Ay! ¿Mike? Fer. Adivina quién se ha enamorado. Te juro que no fue mi culpa, Fernanda. Te juro que yo no hice nada. ¿Qué te pasa? Quiero que sepas que yo, por encima de todas las cosas, te amo. Te amo, Fernanda. Mi amor, yo sé que me amas, pero esto no se trata de ti ni de mí. Se trata de otra persona. Ah, ya. Uf. Ya, ¿y de quién se trata? Adivina. ¿De Cintia? No. ¿De Miluska? Tampoco. Prefiero no adivinar. Ay, mi amor, se trata de Mercury. Está deshojando margaritas enamoradísimo. Pero no nos quiere decir de quién está enamorado. Entonces, necesito de tu ayuda. ¿Ya? Tú eres hombre y puedes entrar más en confianza con él, ¿me entiendes? Bueno, así como que confianza, no sé. No. Ay, me refiero a que tú puedes adivinar de quién se ha enamorado Mercury sin levantar sospechas. Ay, mi amor, ya pues, ándale, hazlo por mí, mira que estoy enfermita. Además, todos en la oficina queremos saber de quién se trata, ya pues. Ya estoy. Voy a tratar de averiguar algo. Ya. Ay, pero escúchame, no... ¿Qué es eso que tienes en la mano? ¿Qué es qué? Ese papel que tienes atrás. ¿Qué papel? Ese papel que tienes ahí. Ah, ese papel, sí. Sí, ese, ¿qué es? Un papel, que antes fue un árbol, nada más. Bueno, pero ¿qué dice en ese papel? Bueno, dice una receta, sí, una receta. ¿Una receta? Uh-huh. ¿De qué? De muffins, sí. ¿De muffins? Sí, sé cuánto te gustan y quería engreírte, quería hacerte un muffin. Sí. Ay, mi amor, eres un dulce. Adelante, por favor. Fer, ya viene Mercury. ¿Lo convenciste? Está de nuestro lado. ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Me quiere? Ay, viene. No me quiere. Ya, disimulen, ¿ah? ¿Me quiere? No me quiere. ¡Me quiere! Mi amor, te traigo el documento para que lo firmes luego, sí, ¿ya? Sí, chao, Mike. Sí. No, perfecto, no hay que trabajar mejor. Sí, no trabajen. Descansen, mucho trabajan. Jefito quería hablar conmigo. Mercury, tenemos que hablar. De hombre a hombre. Mercury. Tú y yo somos amigos, ¿cierto? Sí, somos muy buenos amigos. Qué bueno. Bueno, los amigos pueden contarse secretos, ¿verdad? Pues sí, podemos contarnos nuestros secretos. Exacto. Vamos, ¿qué cosa quiere contarme? ¿Yo? No, yo no, nada. Por nada, favor, no... lo veo en sus ojos. ¿Qué, se nota? Bastante. Mercury. Sí, siéntese. Estancia personal, ya hemos hablado de esto. Bueno, Mercury, sí, está bien, pasa algo. Mira. Ha aparecido una chica. ¿Qué? ¿Una chica que no es Fer? Shh.